Muy buenas tardes a todos y a todas. De parte de los estudiantes de segundo año del Instituto Tecnológico de Chalatenango y Chalape, de la carrera técnico en gestión de turismo alternativo, este día, 10 de diciembre, quedará guardado en la memoria histórica del municipio de Chalatenango. El proyecto que con mucho esmero decidimos ejecutar en nuestra prueba piloto llamado Chalatenango, que representa un recorrido turístico temático de nuestros antepasados, de la aún viva y maravillosa historia y cultura que representa a los chalatecos y a la herencia de nuestros ilustres, y que a partir de este día quiero que recordemos que como ITCHA, a través de la carrera de gestión en turismo, bautizamos al municipio de Chalatenango como la capital de los portales. Fuertes aplausos. Vicegobernadora Lendy Torres, al Ministerio de Cultura, licenciado Víctor Ramos, y Casa de la Cultura de Chalatenango, a la licenciada Marina Alas, al Ministerio de Turismo, Ubaldo León, técnico en atención al turista, Corsatur, a la Asamblea Legislativa de El Salvador, diputados Alexander Guardado y Saúl Mancía, Alcaldía Municipal de Chalatenango. Gracias por la invitación, me parece muy interesante felicitar a la carrera de turismo alternativo, porque creo que es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestro municipio y de nuestro departamento. A veces conocemos la historia de otros departamentos, conocemos lugares turísticos de otros departamentos, pero no conocemos en realidad la magia, la historia que tiene nuestro departamento. Así es que yo también voy a aprender este día de ustedes. Gracias por la invitación, gracias a todos los que se hacen presentes, y damos inicio a lo que es el recorrido con ustedes para aprender un poquito más sobre la historia, ¿verdad? Gracias. Por el apoyo, por su colaboración y aporte al patrimonio cultural de Chalatenango, capital de los portales, invito al representante del Ministerio de Cultura, Chalatenango. La capital de los portales. Esto se debe gracias a que tiene 20 manzanas de historia, de las cuales 667 los portales cuentan con 667 metros lineales, de los cuales conforman todo lo que podemos ver. Ahora bien, ya haber dado el inicio, quisiera dar algunas indicaciones al momento de empezar con el recorrido. Comentar de que se harán en dos recorridos, uno que será acá, el recorrido de los portales, y uno que será en el cementerio, que va a ser como más representativo, alusivo a las personas importantes de Chalatenango. En este caso, vamos a partir también este recorrido en dos etapas, la cual será la ruta mítica, que será el recorrer los portales, y la segunda, y posteriormente nos trasladaremos a lo que es la alcaldía, posteriormente pasaremos finalizaremos en el parque. Sin nada más que agregar, comencemos. Poco sobre Chalatenango. El nombre de Chalatenango es de origen náhuatl. Proviene del chal, sal, arenas, aguas, ríos, tenango y valle. Por su etimología, es valle de aguas arenas. Fue fundado en la época precolombina por la tribu Lenca. Pero se dice que en el siglo XV fue sometido por los pipiles.
En la reconstrucción y modernización del kinder podemos observar que aún mantenemos estructura, la cual como ventanas de madera, forjadas con hierro, puertas de madera y techos de teja y paredes de adobe. También dentro de unas historias de Chalate se cuenta de que los años de... Podemos, si observan, tenemos un maniquí con forma de temática al Padre Sin Cabeza, ya que nuestra primera idea para este, por decirlo así, recorrido era eso. Teníamos en mente darle un poco más de terror a la temática, cosa de que por poco tiempo que tuvimos no se nos dio, pero siempre quisimos retratar eso, como dejarlo como de recuerdo, por decirlo así. Esta estación más que todo es para retroalimentar esos sucesos importantes de Chalatenango. Y si hablamos de esos sucesos importantes, una de las cosas más importantes de Chalatenango para la época de los 70, 80 más o menos, ¿por qué no hablar del añil? El añil, esa planta o esa flor que nace del árbol de jiquilite, que se volvió tan importante para lo que es el Chalatenango, no solo para las personas del país, sino que también centroamericano. ¿Por qué hablo de Centroamérica? Ya que acá, precisamente en Chalatenango, se inauguró una feria, a la que ahora conocemos como la Feria de los Santos. Solo que en esa época se hacía, por decirlo así, el 25 de octubre al 3 de noviembre. Entonces, esta feria, compañeros, sabían de que antes no existía los vehículos, no existía, o sea, era muy mínima las personas que contaban con este recurso, mayormente eran las personas ricas. Entonces lo que se abundaba eran los caballos y pues estos eran los parqueos. No había nada de ruido, no había nada de contaminación, por decirlo así. Era una vida... El escudo, correcto. Para comentar un poco y salirnos también, una de las reflexiones que me gustó de ella fue de que para que se llevase a cabo ese escudo había un concurso. Para esas épocas, en 1969 fue más o menos el concurso, porque se llevó a cabo un concurso. Entonces de ahí ella comentaba de que ella sabía de que habían 30 concursantes, de que tenían unos escudos súper bonitos, que tenían que incluso era el único medio de familia Alterbi, que esas ambas familias fueron migrantes, pero también estaban las familias Rosa, la familia Ungo y la familia Navarrete. Pues en su tiempo era bastante conocido por los jóvenes, que a ellos les gustaba, y nos comentaba el mismo Miguel Cepeda, que es el pariente o al que entrevistamos y que nos dio su información, de que... 179, cuando se le asignó el nombre que conserva en la actualidad, tiene su propio himno y forma parte de un total de 8 destacamientos militares a lo largo de El Salvador. Nada más compartirles esta información y... Continuemos. ¿Para dónde va? Gracias, recuerdo, yo me acuerdo que pasaba por ahí. Buenas tardes, ahora nos encontramos en la tercera avenida. Si pueden acercar un poquito más para que lo vean. Esta fotografía
de los primeros años de la década de los 70. Es la Tercera Avenida Sur. Esto que está atrás, que ahora es el Banco Agrícola, era la casa de Domenico Santos. Que fue muy reconocido acá en Chalatenango por el apellido, que todos ya sabemos que lo que sigue además. También recalcar lo del punto, del viejo punto que era en el barrio El Calvario, que ahí llegaba la ruta 125 y hasta los principios de los años 90 fue que ya dejó de ser el punto de allí. También esta fotografía que fue tomada desde una ventana del cine Callahuanta. Acá se puede ver la pensión San José, la calle Morazán y lo de la farmacia, la primera farmacia en Chalatenango. Bien, nos encontramos, para mí, uno de los sitios más emblemáticos de Chalatenango, que es la Alcaldía Municipal de Chalatenango. Para empezar a hablar de la alcaldía, tenemos que remontarnos a 1909, en donde se empezó la construcción, a 1914. Pero obviamente la alcaldía ya existía, únicamente la compartía con lo que ahora es el destacamento militar, que antes se llamaba Cavalli. Por ello, al ser una oficina demasiado reducida y alrededor, le costó alrededor de 12.500 colones para su tiempo. Una de las curiosidades de esta alcaldía es de que, aunque no lo crean, aquí se celebraba lo que antes se conocía. Observar en las fotografías de la que están frente a la alcaldía, el destacamento militar número 1 es una unidad con una reseña histórica muy antigua. No cabe decir que incluso con la fachada son estructuras que no se pueden modificar debido a la historia que tienen. Internamente sí, ¿verdad? Se pueden hacer modificaciones de infraestructura, pero con respecto a la fachada, ya no se puede ver. Si pudieran observar en la foto, está la alcaldía y está el destacamento. E incluso no se cambia nada, no ha cambiado nada. Los arcos, todo se mantiene. Solo detalles, ¿verdad? Detalles. La fundación del destacamento se dio el 2 de julio de 1913. El primer comandante fue mi coronel Herbert Martínez, el primero del destacamento. Es el primer destacamento de los 7 que hay actualmente en todo el país. También la localidad. Por acá incorporándonos, igual estamos poniendo atención. Los chicos tenían unas sorpresas preparadas para ustedes, los participantes de este evento. Y tenemos por acá quizás la primera sorpresa de uno de nuestros patrocinadores. Va a decir, la sorpresa dice más o menos así, es un cupón. Dice, canjeable durante diciembre 2022 a febrero 2023. Felicidades, un 50% en un tour programado nacional o centroamericano, lo cual viene bastante, bastante bien. Vale. Para ganar este cupón, y también por ahí sumar adelante, entrégalo tú, ¿no? Y ahora entregamos un también vale de regalo de otro de nuestros patrocinadores, de Basolote, a la persona que también acertó y dio la respuesta correcta. Por acá tiene, le entregamos felicidades. Una fotito dicen por ahí los chicos. Vale. Ahí nos invita. Años de 1897 y 1910, por un diseño elaborado por don Vicente Alvarenga, también una persona muy reconocida acá en Chalatenango. Aquí en este obelisco se encuentran varias placas con mucha información importante, entre ellas al estendoso pueblo chalateco, el centenario de la ciudad, Dios nos cura de gloria, 1871 a 1971. Lord a José María San Martín, declaro hijo de esta tierra, creador del departamento de Chalatenango, el 14 de febrero de 1855 a 1955. Dos horas.
Presidente, tengan todos muy buenas noches. Nos encontramos en el cementerio municipal de Chalatenango, donde vamos a dar un recorrido histórico. Vamos a regresar unos años atrás, donde se empezó todo acá en Chalate. Vamos a saber sobre los fundadores, sobre gente que ya no está acá. Y pues los invito a que se incursionen en esta expedición como lo hemos hecho nosotros durante todo ese tiempo. Así que, más que bienvenidos. Por favor, nos quedamos al lado izquierdo porque como pueden ver tenemos un lado que está como mojado y no queremos accidentes. Bueno, a mi lado derecho, perdón, a la derecha. Yo iba a la izquierda. Y todos y todas. Ok. Bueno, buenas noches de nuevo. Les voy a presentar lo que es acá, lo que es la familia Romero Mena. ¿Será que alguno tiene algún conocimiento de esta familia o le suena? Sí. ¿Ustedes son de esa familia? Es mi abuelo. Ok, perfecto, entonces. Primero tenemos acá lo que es al señor Leónidas Morales. Se preguntará quién fue el señor Leónidas Morales. El señor Leónidas Morales fue el director de del Instituto Nacional de Chalatenango. Ahora lo conocemos como el INFRAMS. Este director fue originario de Guatemala, por lo cual no se tienen muchos datos de su niñez. Fue reconocido porque fue muy disciplinario y estricto durante su mandato. Pues acá las dejo con mi compañera. No sé si pueden acomodarnos para acá para que las demás personas avancen, por favor. Frente a la tumba de Sofía Rafaela Recinos Escobar. ¿Alguien sabe quién fue esta mujer chalateca? La única alcaldesa que ha tenido Chalatenango. Exactamente. Doña Sofía o Doña Chofi, como algunos la conocen, fue la de profesión maestra, fue la primera y única mujer en convertirse en alcaldesa en la cabecera departamental. Incursionó en la política con el partido PCN, con el cual llegó al mando en 1991. Fue la responsable de mandar a pavimentar la calle que se dirige hacia el instituto. Gracias por tu morir. Varón entre siete mujeres. Este señor fue el primero en traer uno de los buses más grandes acá a Chalatenango. Él siempre se dedicó él cambiaba de buses a cada momento, hasta un punto que él llegó a tener el bus más bonito de acá de Chalate. Pero ese bus, él decía que le daba miedo. No sabemos las razones, pero él decía que le daba miedo. Su esposa, en aquellos tiempos, por los años 82, ella tenía una tiendita, pero se logró superar, luego de la tienda, logró tener una ferretería. La ferretería estaba ubicada donde ahora tenemos el Banco Agrícola. Uno de los datos interesantes es que Don Juan no ocupaba mecánico. Él siempre, si escuchaba algún ruidito del bus, él lo arreglaba en las tardes. Sí, ya lo había parado y ya se fue. Ya se está levantando. Y eso no se hizo, porque ahí está parado. Nango. También fue gobernador de acá de Chalatenango. Uno de los datos importantes a resaltar de él, que fue el esposo de la niña Carmencita Urbina. La niña Carmencita Urbina es la creadora del escudo de acá de Chalatenango. Pues ella nos relata que cuando ella fue a concursar para la realización del escudo, ella compitió contra artistas, contra pintores, y ella jamás pensó que iba a ganar. Incluso el día de que ella ganó, se sorprendió porque ella ni recordaba que ella
Entonces, ese es el dato a mencionar acá. Soberanía Carmen Turbina, que... Cuando nos encontramos frente a la tumba de Carlos Anulfo Crespín. Carlos Anulfo Crespín nació en 1930, hijo de don Leandro Crespín y doña María Refugio Mengíbar. Su padre quería que estudiara música, por eso estudió con su padrino don Santiago Somoza. Aprendió a tocar la marimba y la solfa. Incursionó en la política creando el Partido Paisa. Fue secretario general de la PCN por 10 años. Fue el fundador de la Caja de Crédito y Club de Leones de Chalatenango. Durante su mandato como gobernador, logró que Chalatenango fuese declarado capital por un día en el año 1971. Fue gobernador en el año 1974 a 1979. El Club de Leones de Chalatenango era una organización que realizaba obras de beneficencia entre sus ciudadanos. Siguiendo con el recorrido, nos remontamos al siglo XIX con la familia Ungo. Una familia proveniente de España. Llegaron hasta acá, a Chalatenango, y fueron muy conocidas porque en su época la mayoría tuvo cargos políticos. Entre ellos hubieron tres alcaldes. El primero fue don Dionisio Sáenz de Ungo. Esta gente, cuando vino acá a Chalatenango, tenía muchas tierras, muchas propiedades, añileras en específico. O sea que esa gente era de dinero. Durante el mandato de Juan Ungo, uno de los Ungo, se compró el terreno donde es la alcaldía municipal de Chalatenango. De esta familia no tenemos muchos, no hay descendientes, tampoco hay muchos datos. Se sabe que los restos de ellos fueron trasladados. Este es el lugar donde reposan los huesos de los difuntos que han sido sacados de sus tumbas, han sido olvidados, y aquí es donde vienen a parar. Y no se sabe quién es la familia, y lastimosamente es una como fosa común, por decirse así. Sí, buscan pueden pasar. Y eso no tiene ya. De la tumba de la familia Albergue. Fernando Albergue Graniza llega a El Salvador como último destino de su viaje, donde contrae matrimonio con la española que residía en Chalatenango, Isabel Durán, con quien tuvo los siguientes hijos: Adela, Juan Antonio, Jesús, Pedro Vicente. Todos Albergue Durán. En segundas nupcias contrae matrimonio con Josefa Prieto y tienen varios hijos, entre ellos Carmen, Miguel y Benjamín. Todos Albergue Prieto. Fernando Albergue fallece el 28 de febrero de 1889. Tanto él como la señora Isabel se encuentran en el mismo mausoleo. Miembros y descendientes de esta familia fueron grandes benefactores de propiedades, dinero y terrenos para la construcción de edificios que servirían para las personas chalatecas. Entre ellos podemos mencionar a don Paco Albergue, que a pesar de no ser creyente, donó una gran fuerte cantidad de dinero para el ampliamiento de la iglesia catedral, para la construcción de lo que ahora es el campanario. Lastimosamente no se encuentra una placa que haga honor a dicho señor. Acá vamos a hablar de lo que es la familia Sac. Creo que primeramente vamos a aclarar que la familia Sac no es la familia del expresidente Elías Antonio Sac. A El Salvador vinieron tres familias Sac: la familia Sac de Hilo Vasco, la familia Sac de acá de Chalatenango y la familia Sac Ausulután, que esa sí fue la familia del expresidente. ¿Y de dónde viene esta familia Sac? La familia Sac viene de Líbano y Palestina, pero mucha gente le decía a los turcos. ¿Y por qué le decían los turcos? Porque en aquel tiempo hubo un auge de personas del Medio Oriente que se vino acá a El Salvador. Todas estas personas eran trabajadoras y emprendedoras. Ellas vinieron a poner empresas, vinieron a ganar a los salvadoreños. Esta familia para la época de Navidad cocinaba. Fue un poeta salvadoreño chalateco
que nació el 13 de diciembre de 1937 en Chalatenango y falleció el 23 de marzo de 1997 en París, Francia. Armijo estudió en el Instituto Nacional de San Salvador, empezó a escribir a los 13 años. Tiene 2 obras publicadas, 6 piezas de teatro, de las cuales 2 no están publicadas, y también tiene muchos ensayos. Armijo fue la voz lírica de su generación, bautizada como la generación comprometida, por Italo López Vallecillos. Roberto Armijo se va de El Salvador, becado en el año 1971, hacia Francia, aunque se dice que se fue también por problemas políticos. Ya que... Buenas noches a todos, todas, de parte de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chalatenango, de la carrera de Técnico de Tecnológico Administrativo. Felicitarles porque es interesante ver que un joven, aunque va por una nota, porque sé que esto es evaluable, aunque va por una nota, yo les di el interés que cada uno puso. Felicitar a Melvita, yo sé que la licenciada Melvi es como el motor, es la chispa, la llama de cada año. Cada año ella trata de dejar un legado, y que ese legado es... Bienvenidos a este segmento en el cual se realizan actividades turísticas. Este día estamos apoyando a los estudiantes de ICHA con el proyecto de Chalate Nocturno, para que ustedes, pues, espero que lo hayan disfrutado, así como todos nosotros. Es una innovación en cuanto al proyecto, así es que bienvenidos a Chalatenango, que ahora pues ya es declarado capital de los portales. Así es que siempre por favor compártanos, suscríbanse y nos vemos en un próximo segmento o en otra actividad. Así es que saludos.